El más solemne ritual patrio de los bayameses, la ceremonia de las banderas, realizada en la Plaza de la Revolución de la Ciudad Monumento, donde son izadas la insignia nacional y la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, estuvo dedicada este 28 de septiembre al aniversario 60 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución. Osnel Zamora, coordinador provincial de los CDR, habló a los presentes sobre los resultados que hicieron posible el reconocimiento a nivel de país. Mantener la unidad de nuestro pueblo y todas las conquistas logradas, a lograr el fortalecimiento de nuestra estructura de base a todos los niveles, fortalecer los sistemas de vigilancia revolucionaria y la Guardia Cederista para enfrentar con más rigor las ilegalidades, el delito y las indisciplinas sociales, a mantener el vínculo con la familia, logrando mayor trabajo político e ideológico con nuestros jóvenes. La ocasión fue propicia para colocar sendas ofrendas florales en las estatuas del Padre de la Patria y de Perucho Figueredo y para que los organismos del territorio estimularan el quehacer cederista en el barrio. Federico Hernández, presidente del Consejo de Defensa, en nombre de todo el pueblo, reconoció a la organización que por segundo año consecutivo ratifica la condición de vanguardia nacional. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.